Ya me empiezo a frotar las manos porque cada vez que estoy a la mar estoy un lujo para mí, préstame por la vida. ¿Qué tal? Bien, por aquí andamos. Bueno, estamos con Nico, que es el patrón del Vicky Victoria, una lanchina de Oveñana, pero no podéis salir desde Oveñana, ¿no? No, tenemos que tener el puerto en Cudillero. Amarramos las lanchas en Cudillero porque mira el puerto de Oveñana. Para amarrar una lancha de estas no aguanta la mar. Bueno, y aquí os veo pescando unos pulpinos. ¿Por qué zona soléis trabajar? ¿Qué zona soléis moveros? Andamos toda la zona esta de Oveñana, desde aquí, desde San Pedro, hasta... tiramos hasta Los Negros, Novellana, por ahí. Todo lo que lleva la zona del Cabo Vidío. Mira, un par de pulpinos. Y vienen un par de pulpinos. ¿Probaste alguna vez alguno crudo? Crudo no. ¿No probaste? No. ¿Quieres probarlo? No. ¡Anímate! Pero que si como uno crudo, igual me come la a mí. No, no te come, no. Ya estoy aquí, ya puedes pegártelo. ¿Los tentáculos? ¿Pegáis un mordisco ahí a un tentáculo? Prueba a ver. Venga. ¿Cómo lo ves? Parece una galleta. Esto cruje como una patatita frita. Pero está bueno, ¿eh? El pulpo está bueno. Una textura así un poco crujiente. El pulpo está bueno, crudo, cocido, cocinado y como sea. A ver si hay suerte, agarramos una quisquilla, que también están ricas esas. ¿Quisquillas también crudes? También. Oh, las quisquillas están buenísimas, chicos. Esto es una cosa, la pena llega y tampoco es para comerles. Aquí calamares, los tentáculos a veces cuando se te escapa un calamar, están muy ricos también. Bueno, pues a seguir mareando un poco, a ver si cae una quisquilla, anda. A ver si hay suerte. Ya tengo ganas de probarla. Bueno, pues mirad qué curiosidad tenemos aquí. Uno de los parecidos razonables que se puede encontrar en la mar. Hay muchos, lo que pasa es que las diferencias voy a contarles yo ahora un poco. Por un lado tenemos el Santiaguín, que ya es uno de los viejos conocidos, además de los buenos paladares. Y por otro lado tenemos un cangrejín que la verdad es que ninguno de los que estamos a bordo sabemos el nombre. No lo sabemos seguramente porque no se come. La diferencia fundamental entre estos dos, una son las pintes que tiene el cangrejuco, que al Santiaguín y falte. Y la segunda, y mucho más importante, y es que este amarga un montón y este está para chuparse los dedos.